Esta obra literaria cautivadora te invita a sumergirte en una trama intrigante y llena de misterio. Escrito por el talentoso Edmundo Valadez y publicado en 1955, este cuento te transporta al pasado post-revolucionario, donde vemos la historia de un grupo de campesinos que, cansados de tantos atropellos, abusos e injusticias de parte de las autoridades que se suponen deberían cuidarlos y vigilar la legalidad y la justicia, deciden hacer una petición bastante peculiar ante unos representantes del gobierno, quienes, después de analizar por un momento dicha petición, deciden concederles el permiso que buscaban, lo que nos lleva a leer un buen final un tanto inesperado. Así que quédate aquí, en Cultura al Derecho, para que nos acompañes a analizar esta obra con la maestra Trilce Ovilla Bueno. No le cambies. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un cuento fascinante, pequeño, pero que en esas páginas que ustedes seguramente, terminando este programa, van a querer conocer y descubrir, vamos a llevar a cabo una historia que podría ser muy vigente, y me refiero precisamente al cuento La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez, que además es un cuento de 1955, pero como lo mencionaba anteriormente, se vuelve muy vigente y la oportunidad de leerlo, la verdad es que nos lleva de esta figura fantasiosa, verlo de otras perspectivas. Y para ello me acompaña la maestra Trilce Ovilla Bueno, catedrática de la Facultad de Derecho. Querida Trilce, qué gusto tenerte, por fin tenerte aquí en Cultura del Derecho. Me da mucho gusto recibirte para hablar de esta obra que nos traes al programa. Diego, muchísimas gracias. Para mí es un placer saludarte, saludar a tu auditorio, que sé que es muy amplio. Y la verdad es que fascinada, porque efectivamente este cuento al que tú haces mención, La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez, creo que es un cuento que todos debemos leer. Seamos abogados o no, digo, porque también podemos verle alguna arista ahí jurídica. Creo que es un cuento, como tú decías, muy vigente, atemporal, y que relata muy bien y ejemplifica muy bien el México en el que vivimos. Sí, un cuento que además vamos a hacer esta, lo van a ver, son 5 cuartillas, 6 cuartillas más o menos. Entonces, de esta manera, prácticamente se pueden subir al coche, terminando el programa pueden verlo mientras están comiendo, o sea, pero tiene, ¿cómo en tan pocas hojas nos pueden transmitir tantos mensajes? ¿Por qué lo elegiste en sentido estricto y cómo fue que llegó a tus manos el mismo? Bueno, llegó a mis manos desde niña, ¿no? Debo de confesarlo, yo tengo la gran fortuna de ser hija de dos grandes padres, obviamente, universitarios, pero mi mamá estudió letras hispanoamericanas en la Facultad de Filosofía, además de estudiar Derecho. Entonces, este tipo de literatura siempre estuvo presente en mi casa. No debo decir que lo leí como un cuento de niña, obviamente, ¿no? O sea, porque no es apropiado tampoco para como un cuento infantil. Pero lo leí muy joven, o sea, llegó a mis manos, y de hecho yo lo utilizo también en mi clase de Derecho, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones, de conceptos de justicia, ahorita platicaremos un poco de ello seguramente, lo traigo mucho a colación porque el cuento básicamente versa sobre la petición que hace un grupo de campesinos en una asamblea ejidal para castigar por propia mano, hacer justicia por propia mano al presidente municipal, que ha hecho una serie de improperios y ha estado actuando al margen de la ley, ¿no? Entonces, es un tema que es muy vigente, que nos ayudó mucho a ver esta cuestión de justicia, qué entendemos por justicia, si es apropiada, si no, y luego, para efectos de mi clase, aterrizarlo ya en el marco jurídico, si esto es o no posible. Ahorita mencionan la palabra justicia y cotidianamente uno dice, es que esto es justo, esto es injusto, me hicieron una injusticia. Pero a veces cuando nos preguntamos qué es esto de la justicia, yo creo que es un concepto que es muy amplio y siempre se discute, ¿no? Es amplísimo, y la verdad es que, bueno, yo me la saco muy fácil, porque yo les digo que la justicia es un valor subjetivo. Lo que tú decías, depende del momento y lugar y de la persona. Lo que es justo para mí no es justo para ti. Pero regresando al cuento y haciendo este símil de la justicia, también por eso es que me gusta mucho, porque nos permite ubicar distintas concepciones de justicia, cómo se pueden ir aplicando y si son vigentes. Como tú bien lo sabes, o sea, si yo te pregunto qué es la justicia, pues Ulpiano me va a decir la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. Y uno que vive en la área de la filosofía del derecho es una de las definiciones más aceptadas porque nos permite justificar cualquier orden social. El problema, Diego, y tú lo sabes mejor que yo, es definir qué es lo suyo de cada quien. Entonces nada más movemos la pregunta, ¿no? De lo que es justo a qué es lo que le pertenece. Y ahí se vienen desarrollando otra serie de paradigmas que siguen siendo vigentes, pero que también tenemos que cambiar. Claro, porque para unos puede ser justo una cosa, para otros puede ser injusto. O sea, de acuerdo en el lugar en el que te encuentres, vas a ver la situación de una manera distinta.
Me llama la atención en esta figura que ya estamos hablando sobre esta figura de la justicia, sobre cuando alguien quiere hacer justicia por su propia mano, ¿no? Esta parte que además está muy englobada dentro de este cuento, ¿no? Fíjate que esto es sumamente interesante porque una cosa es hacer justicia por propia mano y otra cosa es hacer una injusticia por querer hacer justicia por propia mano. Y creo que este cuento también nos marca muy finamente estas líneas. A mí me encanta El Mundo Valadez, debo de decírtelo, o este cuento en concreto del Mundo Valadez, porque él es un autor contemporáneo, bueno, ya falleció en el 94, nació en 1915, si no me equivoco, le toca vivir toda la época revolucionaria. Cuando tú bien decías, escribe el cuento en el 55, lo hace inmediatamente posterior, está reflejando un México postrevolucionario, pero como escritor tiene muchas herramientas, en su momento innovadoras, pero que permiten construir la literatura universal y mexicana que hoy vivimos en cuanto a la faceta de cuento. Él maneja siempre finales inesperados, utiliza por primera vez, porque en esa época o tenías relatos urbanos o relatos rurales, ¿no? O sea, en la literatura escribían como por separado. Él une en varios de sus obras ambos ámbitos y utiliza mucho el lenguaje coloquial, que no era bien visto en la época, estoy hablando de 1950, porque no era de eruditos los que escribían, pues obviamente hablando de acceso a la cultura eran nada más las personas que tenían educación y que estaban en otra etapa o en otro nivel socioeconómico. Y El Mundo Valadez intenta hacer accesible a través del lenguaje para todo mundo los escritos. Él también tiene, bueno, me estoy haciendo un poquito del tema, pero creo que es importante que el auditorio lo sepa. Él fue periodista. Fue escritor, obviamente, pero también fue periodista. Escribía suplementos culturales para El Novedades, por ejemplo, y para un periódico que yo no ubico, que se llamaba El América, ¿no? Que seguramente duró muy poquito tiempo, pero bueno, hay algunos escritos de él publicados. Pero además, él se dedicó a hacer una revista que se llamaba El Cuento. Y esto te lo tengo que platicar porque me encanta, porque sale su primera edición, bueno, su primera época del cuento, y nada más logra hacer 5 ejemplares. Y muere el proyecto, o sea, nadie le compra la revista, nadie escribe, o sea, el otro le echa ganas, pero no hay forma. Pasan unos 5 o 6 años y retoma otra vez su mismo proyecto, o sea, como que nunca quiso dejar de apuntar y de decir que los escritores jóvenes tenían que escribir cuentos. Y en la segunda etapa ya le va muy bien, ¿no? Ya logra hacer más de 150 ejemplares, lo reconocen, le dan el Premio Nacional de Periodismo en Difusión de la Cultura, ¿no? Justamente por este trabajo de la revista. Entonces, a mí me encanta porque yo creo que es un ejemplo también, no solamente de probidad, sino de compromiso. Es decir, cuando uno tiene un ideal, pues hay que cumplirlo y hay que alcanzarlo. A lo mejor en la primera etapa no se puede, pero siempre seguir, ¿no?, luchando por él. Sí, no perder como el objetivo que se tiene en la vida, ¿no? Y qué maravilloso de pronto que regreso a esta parte en un cuento que nos va llevando y nos toca tantos elementos. Y a veces imagináramos, los abogados tendríamos que creer en el Estado Democrático de Derechos Humanos, claro, ¿no? Y que hacerse justicia por propia mano, y pongo justicia entre comillas, se vuelve venganza, ¿no? Entonces, es que ese ¿cómo es el creer problema en esa parte, ¿no? Creer en la justicia y creer. A veces cuesta trabajo porque las instituciones vemos. Yo a veces platicaba con mis alumnos y irte al Ministerio Público, la respuesta que se puede llegar a tener, justicia que no es pronta y expedita, pues no es justicia. Entonces, de pronto llega esta sensación que cuando ves que es violentado algo, quizá quitándonos esta parte de abogados, porque como abogados tenemos que creer en las instituciones, tenemos que creer en el derecho. Pero cuando nos quitamos esta parte de abogados, de pronto esta parte humana los lleva a querer generar esta posición de, si no ven que las instituciones están respondiendo, quererse hacer justicia por propia mano, ¿no? Pero vuelvo al punto, no es justicia. Sí. Porque tú lo decías muy bien, puede convertirse en venganza. En venganza, claro. La línea es muy fina y el problema yo no creo tanto es que si somos o no somos abogados y creamos o no creamos en las instituciones. El problema yo creo que es la ineficacia y la impunidad. Porque a lo mejor yo no creo en institución, pero si veo que está resolviendo o atendiendo mis peticiones, pues le doy el beneficio de la duda. Claro. Pero si de plano veo que no me están haciendo caso, que incluso la autoridad está sobrepasada en algunas ocasiones, por no decir que coludida en el peor de los casos, pues obviamente el sistema es el que está fallando, el Estado está fallando. Y entonces, esta parte de justicia por propia mano, pues podríamos quitarle el segundo apelativo de por propia mano. Y lo podríamos dejar en justicia, porque efectivamente las autoridades que tendrían que impartirla, claro, no lo están haciendo.
Claro. Y acuérdate, antes en la antigüedad, digo, si hacemos una evolución del concepto, como tú decías al principio, bueno, estaba la ley del talión, ¿no? Sí. Ojo por ojo y diente por diente. Claro. Y mucho tiempo fue aceptado esto como, como una idea de justicia. Ya luego fuimos cambiando los conceptos y bueno, dijimos, no, hay que ser más, más apropiados, uh-huh. Hay que creer en las instituciones. El propio cuento lo dice, ¿no? Cuando piden permiso a la asamblea, decir, oigan, queremos matar al presidente municipal, claro. Venimos a pedir su permiso. Uno de los ingenieros dice, no podemos conceder ese permiso. O sea, es la barbarie, es el no respetar las instituciones, es el... Sí. Además, no tenemos la autoridad, somos ingenieros, no somos el Estado. Claro. ¿No? O sea, es complicado. Y justo en esta parte es que la violencia o la venganza pues es precisamente en torno al presidente municipal, a la autoridad. O sea, no es de que resulta que hubo un vecino que se robó algo de mi casa, ¿no? Uh-huh. Sino es toda esta serie de actos violentos que además no es a una persona, sino se llevan realizando en diversos aspectos, pues genera esta cuestión de que no es lo mismo cuando lo lleva un particular a cuando la autoridad lo está ejerciendo, ¿no, Trisa? Que es doblemente complicado y doblemente grave. Y que lamentablemente, mi querido Diego, no es algo que sea exclusivo de una realidad mexicana. ¿No? Estoy pensando en otra obra literaria que seguramente tú conoces muy bien, Fuente Ovejuna. Claro. ¿No? Recordarán quién mató al comendador. ¿Sí? Fuente Ovejuna, señor. O sea, todo el pueblo se une en contra de una autoridad que está generando actos de molestia, que está cometiendo ilícitos en contra de la comunidad, cuando era su deber, obviamente por mandato, el representarlos y generarles condiciones óptimas de vida. Se está rompiendo un pacto social. Y aprovecho ahorita que sacaste Fuente Ovejuna para invitarlos a que tuvimos ya esta conversación sobre Fuente Ovejuna, que se acerquen al canal de YouTube de Canal 22 y puedan ver esta conversación que tuvimos con la doctora Margarita Palomino precisamente sobre Fuente Ovejuna. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos, estamos en Cultura del Derecho platicando de este cuento maravilloso, La Muerte Tiene Permiso. No se vayan, regresamos. Los linchamientos se refieren a los actos de violencia cometidos por una comunidad para castigar a presuntos delincuentes, prescindiendo del sistema legal establecido debido a la desconfianza hacia las autoridades, percepciones de impunidad y respuestas ineficaces ante la delincuencia. En México, la justicia por mano propia no es válida legalmente, ya que contraviene los principios fundamentales del Estado de Derecho y tiene consecuencias legales tales como el arresto, enjuiciamiento, indemnización a la víctima o familiares, investigaciones exhaustivas, juicio y hasta prisión. La Constitución mexicana establece un marco legal para la administración de justicia a través de instituciones judiciales y cuerpos policiales, por lo que la justicia por mano propia al omitir este proceso estaría violentando los derechos humanos y la garantía de un proceso jurisdiccional justo. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre el cuento La Muerte Tiene Permiso y me acompaña la maestra Trinse Ovilla, a quien le agradezco que esté con nosotros y que en el primer bloque hablamos de diversos elementos de la justicia, del derecho, de cómo surge este cuento, sobre todo el autor, que también es muy importante a veces conocer quién, cómo surge y además cómo se va describiendo una obra y lo que había hecho anteriormente, ¿no? Esta figura que es periodista nos permite conocer un poco de cómo se llega muchas veces a la obra y no verla de forma alejada de lo que representa, incluso también la época. Una época que estamos hablando de 1955 y una obra que sigue siendo vigente. Se somete a votación, o sea, se pone a consideración la posibilidad de la vida de una persona. Y esto habla muchas veces de la voluntad, que a veces creemos que todo lo podemos someter a votación, la justicia llevar a votación, ¿no? Que los jueces se pongan a votación a ver quién va a juzgar. Que la decisión del juez fuera poner una plaza pública y decir, están de acuerdo, uh-huh. Que siga vivo, que se haga muerte, que se le dé la muerte. Esta parte, ¿no? Pensemos en esta figura, me gustaría platicarla contigo, Trilce. Fíjate que es muy interesante y qué bueno que lo traes a colación, Diego,
porque muchas veces pensamos que la democracia, que como forma de gobierno es muy buena, es la mejor opción que tenemos siempre. Y no realmente siempre, en todos los casos, es la mejor opción, la más adecuada o la más certera. El someter, digo, tú lo planteas así, el someter a votación si alguien vive o muere, pues la verdad es que a mí sí me erizan los cabellitos del brazo. O sea, claro, yo no creo que podría yo tomar esas decisiones, porque más aquí también tendríamos que hablar de un debido proceso, ¿no? En el propio cuento la narrativa establece de, oigan, es que nos dicen, el presidente municipal comete una serie de atroperios, ¿no? Incluso violación, incluso homicidio, o sea, cosas muy, muy graves. Y alguien dice, bueno, es que debemos comprobar si sí es cierto. O sea, digo, aunque sea un delincuente, tiene también, ¿no?, la posibilidad, o debe tener la posibilidad de ser oído, ¿no?, de justificarse, de defenderse. A lo mejor están inventando, no lo sabemos. Obviamente, por cómo se desarrolla el cuento, en esta historia sabemos que efectivamente el presidente municipal comete todos estos atropellos y todos estos ilícitos. Pero lo someten a votación y, bueno, les voy a spoilear un poquito y me disculpo por ello. El final, todo mundo vota porque sí. O sea, se autoriza. O sea, eso habla del resentimiento social compartido que se tiene en ese momento en el cuento. Eso se habla también de la necesidad de que las instituciones representadas en esa asamblea ejidal tengan algo todavía de credibilidad, porque si no perdemos la gobernabilidad. O sea, como tú decías, trae una serie de temas aledaños que son muy, muy importantes y que no podemos dejar de perder de vista. También nos abre la puerta, pues, a otras figuras que no son justicia, que no son venganza tampoco, y estoy hablando, por ejemplo, de un linchamiento, y que es un ilícito y que es algo gravísimo que lamentablemente también se vive en muchos países, en muchas latitudes y en este tiempo, en pleno siglo XXI. Sí. Qué interesante que lo mencionas porque, bueno, en el cuento nos describen y además nos afirman que él cometió todas estas atrocidades. Pero yo siempre creo que en la vida real podríamos afirmar cosas que quizá no sean ciertas. Podríamos acusar a alguien. Es una película, vemos hasta cuando mata a la persona. Entonces, cuando estamos como espectadores decimos, sí, qué bueno que le pase esto porque vimos cuando mató, cuando violó. Pero en la vida real no tenemos esta pantalla que nos está mostrando la vida y podríamos juzgar incluso al presidente municipal cuando quizá no fue él, digo, en la vida real, y pudo haber sido quizá un colaborador o quizá otra persona. Su hermano gemelo. O su hermano gemelo. Digo, cualquier cosa que pudiera presentar y nosotros creyendo que estamos haciendo la mejor acción para que cumpla con una condena, que al final esta condena también está muchas veces establecida en el derecho. O sea, si tú cometes un delito, pues que la pena sea condescendiente a lo que establece la ley. Y aquí es donde tendríamos que creer en un sistema en el que funcionan las leyes, funcionan las instituciones, creyendo que se va a impartir esta justicia, que más allá de creer en los derechos humanos es si se está garantizando una justicia individual, o más bien una seguridad individual sin pensar en lo colectivo, ¿no? Así es. La seguridad individual es fundamental en todo régimen democrático. Por eso es que cedemos parte de nuestra potestad al Estado para que nos las garantice. Claro. Cuando falla esto, el sistema y el pacto social que platicábamos hace rato se empieza a romper y empieza a generar estos surcos donde se pueden meter, lamentablemente, pues actos, por un lado, por parte del Estado, actos de autoridad arbitrarios, y por parte de los gobernados, pues también cometer ilícitos como respuesta a estos actos de autoridad arbitrarios. O sea, la verdad es que hay una corresponsabilidad también. No puedo decir, el Estado no está cumpliendo, yo, sociedad civil, tengo el derecho a... No, porque efectivamente para eso tenemos instituciones, ¿no? Tenemos leyes, digo, nosotros somos abogados, mal haríamos en no creer en ellas. Sí, algo que también es importante y creo que el cuento nos los marca muy, muy claramente también ya como reflexión final del cuento, no de nosotros, es que si hay una diferencia entre la justicia legal y la justicia valorativa. Claro. Y que sí debemos luchar por la justicia valorativa, obviamente, pero creo que la gran enseñanza es que no nos debemos de salir de la justicia legal. O sea, tenemos que encontrar como ese punto medio que puede ser muy complejo, pero que eso es lo que debemos hacer para realmente estar donde tenemos que estar como sociedad. Sí, ahora... Tú mencionabas al principio del programa que se establece como un cuento muy vigente, un cuento de 1955. En la actualidad podríamos decir que nos muestra algo de la sociedad. ¿Estas condiciones se podrían seguir presentando o este cuento lo podría haber escrito el autor en pleno 2024? Hoy en la mañana, si estuviera vivo. Sí, yo creo que sí. Primero,
Efectivamente es una asamblea ejidal, que todavía existen en la actualidad, donde están hablando de distintos problemas agrarios, donde piden agua, ¿no? Fideicomisos o algún presupuesto para resolver los problemas que tienen en cuanto a agricultura, que se apoye más el campo. Tú sabes mejor que yo, Diego, que México exporta muchos, muchos alimentos, ¿no? Exportamos a más de 150 países, pero tenemos problemas, ¿no?, con nuestros agricultores justamente para tener esa producción. Sigue estando vigente. No tenemos la maquinaria apropiada, sigue estando vigente. Y hay autoridades, lamentablemente, quiera la figura municipal en calidad de cacique. Sí. Mejor el cacique, tal no tenemos figura ahorita, pero sí son figuras de verdad que cometen este tipo de situaciones. Y algo que es muy interesante, la asamblea está integrada, sí, por los ejidatarios, pero los que van a resolver los problemas son ingenieros, van a hablar de cuestiones. El presidente de los ingenieros fue vecino. Yo creo que este elemento de cuento también es muy importante, genera la empatía, claro, porque incluso nos somete a la propuesta, dice, yo asumo la responsabilidad, porque además esa es otra, no, yo no me meto nada, no quiero, o sea, ver problemas, y no me voy a solidarizar, y este hombre, yo asumo la responsabilidad, y es cuando voto, ah, bueno, asume, voto a favor. ¿Por qué? Porque con empatía, que también en la actualidad, si no hemos vivido o no somos conscientes de una realidad social, no la compartimos, y no nos sumamos a las causas. Yo creo que esa temporada sí es vigente. Tenemos, digo, no quiero enumerar aquí, pero bueno, hay datos rudos de Guam, donde se dice que el linchamiento en México por ese tipo de situaciones es de 1,600. ¿No? O sea, yo sé que 1,600 suena un chiquito, pero si hablamos de una ley donde una persona es violentada, claro, ¿no?, por el pueblo, por supuestos actos contrarios a la ley, es gravísimo. Más de 1,600. Sí, no, seguro. Ocupando esta reflexión de abundancia, pero alguna reflexión o enseñanza que ya se nos ha dado prácticamente el tiempo, es que le quieras mandar a quienes nos han visto y a quienes han seguido el programa y que se vuelven terminando a buscar esta persona, a leer, que puedan tener los que tú nos quieras compartir para cerrar. Yo creo que serían tres reflexiones. La primera más importante es que lean lo que se les hace, la cajita del centro, la revista en el supermercado. La forma de difundir la cultura y tenerla es a través de la cultura en mi juego. Este cuento es una excelente opción. Hay autores mexicanos, porque, digo, hay muy buenos autores extranjeros, pero luego no volteamos a la producción que nosotros tenemos. La segunda reflexión sería que hay que tener muy claro estos temas de justicia, ¿no? Que este cuento nos sirve para hacer introspección, sí, de la sociedad en la que vivimos, pero también personal. ¿Qué es lo que nosotros hubiéramos hecho en ambas posiciones? Y como campesinos, claro, porque eso nos va a permitir ubicar también cuál es el grado de responsabilidad social que tenemos y en función de eso generar una estrategia para generar una mejor sociedad. Y la tercera es que disfruten lo que hagan, ¿no? O sea, que porque después de leer uno diría, no, bueno, ya la vida no vale nada, diría José Alfredo, ¿no? No, o sea, diría Cristina Pacheco en Gloria Esté, aquí nos tocó vivir, ¿no? Pues vivamos con lo que nos tocó de la mejor manera posible. Qué bonito mensaje, porque creo que así tendríamos que llevar nuestra vida en todos los aspectos, en todos los lugares y en todos los espacios en los que nos encontramos. Querida Trilce, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho y compartirnos este cuento. Gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias. Desde luego los invitamos, los martes estamos en Radio UNAM, el 96.1 FM, en Derecho a Debate, para que nos acompañen en los diálogos que tenemos en diversas reflexiones jurídicas que seguramente podrán ser de su interés. Pero por lo pronto, les mando un abrazo muy grande y que tengan buen día.